¿Qué tal, mis amigos? Les habla su amigo Emilio Montiel de Montiel TV y muchísimas, muchísimas gracias por seguir apoyando mi canal. Y quiero darle primero gracias a Dios y a toda la familia Castellanos que nos hicieron el favor de invitarnos aquí a este hermoso estado de Jalisco. Recuerden dar dedito para arriba, tocar la campanita y suscribirse a mi canal. Y pues también mándenme sus comentarios que yo personalmente se los contesto. Mi película más reciente que se llama La Venganza de los Castellanos. Y que la disfruten junto conmigo. Que Dios me los bendiga y un abrazo. Dile a Tommy que se tome el té, que no sea terco, es por su bien. Ándale pues, nos vemos al rato. Adiós. ¿Cómo va todo? De maravilla, tío. Tendremos mejor cosecha este año que el año pasado, hermano. ¿Y cómo amaneció Tomás? En la mañana me levanté y no le di siquiera los buenos días. Se comió todo el desayuno antes de que llegara Margarita. ¿Hasta se tomó sus medicinas sin repelar? Así me gusta verlo, es un niño con mucho ángel. Anda contento porque sabe que nos está yendo bien.
Aquí está tu cafecito, papi. Como a ti te gusta. Gracias, mija. Oye, ¿y quién hizo los frijolitos? Pues tú, ¿quién crees, papi? Pues yo. Ay, sí. Te crees mucho porque sabes cocinar. No, tú también cocinas muy rico, mija. Gracias, papá. Buenos días, Facundo. ¿Qué se te ofrece? Oye, hablé con Ricardo y me comenta que si podemos adelantar la reunión para hoy. Sí, me parece muy bien. ¿A qué horas? A las 4 de la tarde. Sí, ahí los veo. Ahorita, hasta pronto. Está bien. Por lo que escuché, no vienes a comer, ¿verdad, papá? No, mija. Tengo unos asuntos pendientes con mi socio. ¿Sigue creciendo el negocio? Sí, mija. En cuanto a nuestro tequila llegue a otros países, tenlo por seguro que así será. Y mientras, pues, seguir comiendo frijolitos. Te dije que no nos fallaras, cabrón. Si no más era entrar al negocio y sacar el dinero. Yo no sabía que tenían velador. ¿Cómo va a tener velador una tienda de semillas de este pueblucho? A mí se me hace que este pendejo está mintiendo. De seguro le dio miedo entrar a robar. Él dice la verdad. El hijo del dueño se quedó a dormir ahí. Dicen que la mujer lo corrió por andar de volado con la vecina. ¡Qué mala suerte, Felipe! ¿Por qué me dejan solo? Pues era una tarea fácil, baboso. Nosotros sí hacemos negocios de verdad. ¿Crees que es fácil andar asaltando gente? Bueno, y a todo eso, ¿cómo les fue? Ustedes no se han reportado todavía. Muy bien, Escorpión. Agarramos a unos turistas. Les bajamos $300. ¿$300? ¿Ustedes creen que con $300 vamos a sobrevivir? Esto no nos alcanza ni para un pinche par de zapatos. Este rancho ya se está cayendo. Ya no tenemos nada que vender. No podemos vivir de limosnas. Necesitamos millones. Ya me colmaron la paciencia. ¿Y esa sonrisita? Ahorita te la voy a congelar. ¿Qué pasó, Calimán? ¿Todo bien con la vaquilla? Sí, es una infección en el oído, pero ya mandé a traer el veterinario. Oye, Calimán, voy a necesitar tu firma para la compra del nuevo ganado. Ya quedó todo listo. Gracias por ayudarme, Gilberto. Es mi trabajo, hermano, llevar las cuentas de la familia. ¿Quién diría que ibas a ser tan bueno para administrar el rancho? Sale listillo, carnal. ¿Pues qué le vamos a hacer? ¿Me acompañas a comer? No, carnal, gracias. Es que me invitó una pollita que fuera a Tecomatlán a comer con ella. Voy a ir a su casa, tú sabes, pues no tiene ambientes. Y pues no voy a poder ir, lo siento. No, pues ese arroz ya se coció. Necesito que me prestes tus binoculares. ¿Vas a cazar pichones o qué? Más bien una palomita, nada más que esta no me le puedo acercar porque su papá es muy duro y necesito esperar que él salga para yo poder estar con ella. ¿Y la andas espiando? No, más bien la estoy cuidando que no se le acerque un gavilán. Híjole, hermano, yo no sé cómo le haces para tenerlas contentas a todas. Ah, Calimán, parece que no me conoces. Déjame ir por los papeles para que me lo firmes, ¿sí? Ya te miro ahorita, te vengo. Ándale, aquí te espero.
Buenas, don Rodolfo. Qué gusto saludarlo. Igualmente. Pasa por el rancho para darte unas cositas. Sé que últimamente no les ha ido muy bien. Gracias, usted siempre ayudando. Mientras se pueda, con gusto. Gracias. Hoy mismo paso. Ahí te espero. Gracias, que Dios lo bendiga. Pásale, don Rodolfo, ¿cómo le va? Pues bien, no me quejo. ¿Qué anda llevando? Pues un kilo de azúcar. Permítame, don Rodolfo, déjeme despacho a los señores y ahorita lo atiendo. Venimos por el encarguito. Aquí tienen. Gracias. Y recuerde que para la próxima semana vendremos por lo mismo. Aquí se los tendré. Que tenga bonito día. Con permiso. Cabrones. Ustedes son del rancho de los Rodríguez, ¿verdad? Sí, pero dígame, ¿qué necesita? Dame unos 3 paquetes de sopa y una de avena. Hola, Almita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Sé que estuvo un éxito la tequilera. Mira, sí, gracias a Dios, con mucho esfuerzo, pero ahí vamos. Nuestro producto es de calidad, pero lo mejor son los socios que tengo. Trabajadores y honestos. Pues por lo que me toca a mí, muchas gracias. Pero pues vámonos, que nos están esperando. Te dejo, mi amor. Nos vemos más tarde. Que les vaya bien. Saludos a Rodolfo. Claro que sí, de tu parte. Ay, no. Mira, Josefina, ¿quiénes vienen ahí? Ay, nuestros primos. De seguro han de venir a pedirle otra vez dinero a mi papá. Lo bueno que no está. Pues vente, vamos. Buenos días, primitas. ¿Se encuentra mi tío? Mi papá no está. ¿Y qué crees? No va a llegar hasta la tarde. Pues aquí lo vamos a esperar hasta que regrese. ¿Verdad, Andrés? Claro que sí, hermana. Invítenos un taquito. Vergüenza te debería de dar andar gorreando la comida. ¡Ey! Al escorpión nadie le habla así. ¿Escorpión? Ese apodo no te queda, primito. Tienes razón, Sofía. Te queda algo así como sanguijuela. ¿O gusano? ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquilos todos. No venimos a pelear. Además, somos familia, ¿no? Hay que respetarnos. Vámonos, hermano. Ahora sí se pasaron tus primas. ¿Cómo que llamándote gusano? Cállate tú, estúpido. ¿Y para qué te enojas? Si ya sabes cómo son. Mendigas mocosas. Se creen muy protegidas por mi tío. No seas tonto, Andrés. Si les hacemos algo, menos nos va a dar dinero el tío. Últimamente se ha vuelto muy codo. Piénsale. Oigan, ¿y por qué no entramos a robarles? El viejo aquí no tiene ningún centavo. Tiene todo el dinero en el banco. Eso se lo enseñó mi papá. Que no tuviera dinero en la casa. Porque luego se meten a robarle. ¿Era bien desconfiado tu padre? Era bien desconfiado y tacaño. Pero creo que sí los quería, porque todo lo que hizo en su vida se los dejó. Pues fue muy poco y ya se nos acabó. Discúlpenme, pero sí gastan mucho. Y las malas apuestas, escorpión, te están llevando a la quiebra. Mira, cabrón, guarda tus pinches opiniones, que ahorita ando bien calientito. Otra pendejada más y te voy a partir tu madre. Ya déjalo. Mejor vamos al pueblo a ver si encontramos al tío, para sacarle algo de lana. Pero no te preocupes, mija. Ya sabes que mañana te toca a ti. Ya sabes todo lo que podemos hacer. Tú nomás alístate y nos vamos.
Mira nada más cómo quedaste, Felipe. Se pasaron los hermanitos Rodríguez. Pobre, nomás porque les falló un trabajito. A este güey ya le tenían ganas. A estos dos sí les tengo miedo. Pues yo les voy a seguir el juego hasta que terminen de vender el rancho y me paguen. ¿Y crees que si nos paguen? Pues más les vale. Si no, me las voy a cobrar a la mala. Bueno, pues vamos bajando este. Dicen que es de mala suerte que se nos mueran el carro. Ándale pues. Ok, mija, te marco más al rato. Tengo que hacer unos negocios. Ya estamos aquí, Rodolfo, como quedamos. A la orden. Ahorita los pongo a repelar aquí a los de mezcal. Ok, perfecto. Oye, qué bonito está, ¿eh? Gracias por confiar en mí. Al contrario, gracias a ti por invitarnos a participar. Y no solo somos socios, ¿eh? Somos amigos. Y que no se te olvide, Rodolfo. Eso yo lo sé. Mi hermano también te apreciaba mucho. Y tú nos ayudaste a salir adelante. Y eso nunca lo vamos a olvidar. Yo lo hice con gusto. Tú y tus hermanos son muy queridos y ayudan mucho en la región. Así nos enseñó mi papá, que en paz descanse, ser justos, obedientes y trabajadores. Por eso mi Padre Dios siempre les ayuda. No todas las familias tienen la suerte de apoyarse como los castellanos. Ni lo digas, Ricardo. Ya ves, mi hermano me dejó unos sobrinos bien rebeldes. De ellos te quiero hablar, Facundo. No me digas que te siguen pidiendo prestado. Yo lo hago por la amistad que tuve con su padre, pero nunca me han pagado ni un solo centavo. ¿Sabes qué? Voy a hablar con ellos. No te preocupes. Y tú, Ricardo, discúlpame que te estés enterando de esto. ¿Qué no dijimos que éramos amigos? En todas las familias siempre hay una oveja negra. Pues sí, pero en la mía hay dos. Ya luego lo hablaremos con más calma. Toma, Tommy, te traje tu vaso de agua. Enseguida te traigo la medicina. Gracias, tía. Hola, Tommy. Hola, tío. ¿Quieres un vaso de agua? No, gracias. Ando buscando a Rodolfo. No está, padrino. Se fue a los agaves. ¿Pero por qué anda tan nervioso? Ando nervioso. Solamente un poquito acelerado. Vamos para cocerte un té para que te baje y lo acelere. Sí, está bueno. Vamos. ¿Qué trae mi tío? Sabe, ya ves cómo es de loco. Pero si quieres, vente. Vamos a darte tu medicina. Está bien.
¿Para qué buscas a Rodolfo? Acabo de ver a la gente de los Rodríguez. ¿Y eso qué? Los acabo de mirar tirando un cuerpo cerca del cruce. ¿Cómo crees? Has de haber visto mal. Yo que te andas borracho a la fiesta de anoche, ¿verdad? Tú sabes que en las horas de trabajo yo no tomo, ando sobrio. Por eso vengo por mi hermano Rodolfo, para que me acompañe a investigar. ¿Ya me preocupaste, Gilberto? No le digas nada a mi sobrina, mucho menos al niño. No, ¿cómo crees? Llévate a Calimán. Déjale, marco. No, no le marques. Aquí anda en el rancho. Voy por él. Cuídense mucho. Papá, cuídalos mucho, por favor. Ahora sí, hermana, ya nos sacaron el chamuco. ¿Qué cosas dices? Ya nos confesamos, ahora sí podemos empezar con los pecados de la semana. Ay, hermanita, tú nunca cambias. Pero aguas, que no te vaya a escuchar mi papá. Ya sabes cómo se pone, aparte nos va a andar puro vigilando. Sabes que lo digo de broma. Además, ¿qué pecado podemos cometer sin que nadie se dé cuenta? Tienes razón, aquí todos nos conocen. Y hablando de pecadores, yo creo que ya es hora de que mi papá le pare un alto a los primos. Mi tío les dejó una fuerte herencia y de ese dinero ya no tienen nada. Y el rancho, pero no saben trabajar. Ojalá y se fueran de aquí. Mi papá les ayuda porque le da pena, pero a mí cada vez me caen peor. Oye, pero no es pecado hablar mal de las personas, y más cuando son nuestra familia. No, Sofía. Es malo cuando hablas de buenas personas, pero de gente como ellos no. ¿Tú crees? Estoy segura. Vente, vámonos. Vamos a ver qué pecadito cometemos. Hasta luego, socio. Me saludas a Tommy. Ah, y de mi parte también. Y qué bueno que está en tus manos y en las de tus hermanos también. De su parte, porque es lo mejor para el niño y no que esté al lado de esos malnacidos. Que te vaya bien, Rodolfo, y buena suerte. Hasta luego, Rodolfo. Oye, Facundo, disculpa que me meta en lo que no me importa, pero ¿por qué Tommy no está con ustedes? Al morir la mamá de Tommy, en el lecho de muerte, se lo encargó a Mari, pero él sabe que cuenta con nosotros. Gracias por la confianza, pero cambiando de tema, se me hace que tus sobrinos ya se están pasando. Son buenas personas, nomás que les afectó la muerte de mi hermano. Se aprovechan de ti, te lo digo como amigo. Si no les pintas una raya, vas a terminar manteniéndolos. Le juré a mi hermano que cuidaría de ellos toda la vida. Pues sí. Está bien que los apoyes, pero ve cómo tienen el rancho. Ya se lo acabaron. Voy a hacer que entren en razón. Ya no son unos niños. Va a ser muy difícil. Lo que pasa es que mi hermano siempre fue buena gente con ellos y nunca les puso una mano dura. No quiero preocuparte, pero por ahí hay unos rumores que sus trabajadores andan cobrando piso en los comercios. Ahorita se lo han de estar comiendo los opilotes. Pesaba como piedra el condenado. ¿Se aseguraron que no respirara? Sí. ¿Y están seguros que nadie lo vio? Ni que estuviéramos tan tontos. Ese ya no es problema. Pobre Felipe. La verdad era buena persona. Pues él no supo cumplir una orden de los patrones. Mira, idiota, a ese cabrón lo torturamos, porque ya nos iba a abandonar. Según él nos advirtió que era su último trabajo con nosotros, como si ustedes decidieran qué hacer. Aquí los que mandamos somos nosotros, ¿entendieron? A cualquiera de todos ustedes que se quiera rajar, le vamos a dar su merecido. Tú dirás. ¿Y por qué no lo matamos? Pues no es mala idea, en todos modos de nada sirve. Déjalo, escorpión.
Bien sabes que ocupamos gente que nos ayude para llevar a cabo el plan que me contaste. ¿Cuál plan, Andrés? El plan que traigo es de ir a recuperar lo que nos pertenece. ¿De qué hablas? Del viejo ese cabrón que trabajaba con nuestro padre. ¿Rodolfo Castellanos? Ese maldito. Nos debe mucho dinero, él y su familia. Dice Chava que le está yendo muy bien, que sigue comprando propiedades y que el tequila se le está vendiendo con pan caliente. Mala compra y venta de ganado. Él y sus hermanos se están apoderando de la región. Entonces tiene mucho dinero. Esos castellanos nos está yendo muy bien. ¿Será porque ayudan a la gente? Así va a estar muy difícil hacerles algo. No seas pesimista, Ramón. La hacienda está muy alejada del pueblo. ¿Quién los va a defender? ¿Y qué es lo que les deben? Mi padre y él empezaron a trabajar juntos. Y él sí logró una gran fortuna. Mi padre nomás este mendigo ranchito. ¿Y saben quién les prestó para que iniciara? No. Pues mi padre, imbécil. Yo creo que nunca le pagaron el préstamo. Todo lo que tienen, nos lo deben. Y él, muy desgraciado, nos ha prestado unas migajas. Y todavía quiere que le paguemos. Pues tú dirás, Claudia, a lo que tengo entendido, en la hacienda solo vive Rodolfo y el hermanito de ustedes. Acuérdate que también vive Mari con su hija. Pues sí, pero eso no es problema. Son viejas. Y nuestro hermanito Tommy, no lo queremos. Por eso lo regalamos. Por culpa de ese escuincle, murió nuestra madre. Yo al que le traigo ganas es al fanfarrón de Gilberto. Siempre se la lleva invitando bebidas a todo el mundo, presumiendo que tiene dinero. ¿Y cómo tiene suerte con las mujeres? Siempre trae una nueva. Sigue con tus comentarios estúpidos. Yo misma te doy un plomazo. Entonces, ¿cuándo les caemos? ¿Qué te parece la próxima semana, hermanita? Me parece bien. Con lo que le saquemos, nos largamos de aquí. Igual este rancho no lo va a quitar el banco. Prepárense, castellanos. Se les acabó su suertecita. Te dije que era un cuerpo. ¿Estás seguro que eran los hombres del rancho de los Rodríguez? Segurísimo. Pobre hombre, mira nomás cómo lo dejaron. ¿Crees que el escorpión y su hermana tuvieron algo que ver? No sé, pero hay que hablarle a la policía para que vengan a recogerlo. Sigue vivo, carnal. Ayúdame a levantarlo. En el monte. Se mira muy mal. Tú, María, háblale al doctor, nomás no le digas para qué es. Muy bien, no te le mato. ¡Dios! ¿En qué lío se metieron? Nada más estamos tratando de ayudar, mijo. Lupita, llévate a ese niño a su cuarto. Vamos, Tommy, vamos a ver si puso la marrana. ¡Es que no quieren cambiar el pinche muerto! Qué bueno que no lo llevaron al hospital, porque si lo lleven ahí... Buenos días. Buenos días, papá. Buenos días. Buenos días, papi. Ay, qué rico desayuno. Como que se te pegaron las cobijas, ¿no? Sí, mija. Dormí muy a gusto. ¿Qué pasó? Oye, pa. Dime, hija. Lo que pasa es que ayer vino Claudia y Andrés a buscarte. ¿Y qué querían? Lo mismo de siempre, pedirte dinero. Son unos vividores. Nada más se la pasan derrochando el dinero. Te pasas de bueno, papá. ¿Saben qué? Voy a hablar con ellos dos. Y les voy a leer la cartilla. Les voy a decir que se pongan a trabajar. El rancho de mi hermano que tanto le costó. Andrés ha perdido mucho en el juego. Y Claudia, esa payasa ni que se diga, se la pasa derrochando el dinero, comprando puras tonterías y media. Ya, ya. No me digan por qué. Me van a amargar mi café. Ay, papá, pues le ponemos más azúcar. No, mija. Ni aunque le pongas toda la pinche azúcar del mundo, me van a quitar este trago amargo. Es más, buen provecho. Con permiso. Oye, hermanita,
¿Crees que estuvo bueno comentarle a mi papá? Pues sí, ya estuvo bueno que venga nada más a sacarle el dinero. A ver si así abre los ojos. ¿Cómo amaneció el niño? Muy bien, gracias a Dios. Me da gusto. ¿Y Felipe, cómo amaneció? Ese pobre sigue dormido, pero ya está mejor. ¿Y qué vamos a hacer con él? Pues llevarlo a la policía en unos 2 días más. Estoy de acuerdo, hermano. Lo siento por Facundo cuando se entere. Pobre, no se merece tener a esos malvivientes de familia. No todos tienen nuestra suerte. A estos les faltó quien los guiara. Gracias a Dios nosotros tuvimos a nuestro padre, que siempre nos dio buenos ejemplos. Bien que nos jalaba las orejas cuando nos portábamos mal, ¿verdad? Gracias a Dios, nosotros tuvimos buenos padres. Eso sí. Ya le hizo medicinas a Tommy. ¿Se le ofrece algo más? Sí, te encargo al señor que está ahí en el cuarto. Yo estaré pendiente. Muchas gracias. Sabes que te daremos un bono extra por toda tu ayuda. Vámonos a trabajar. Con permiso, mi chula. Nos miramos al ratito. No pido que les vaya bien. Bueno. Hola, Chava. Pensé que te habías olvidado de mí. Pues tú dices, si seguimos la apuesta. Pues no estoy seguro. Tómate otro traguito. Gracias, mi reina. De nada. ¿Entonces qué? Voy a llevar mi resto. ¿Y ustedes? Yo no voy. Yo no voy. ¿Cuántas quieres? Mírame solo una. Yo también voy a agarrar una. Tercia de reír. Y solo 2 pares. Bueno, pues creo que este día ando muy de suerte. No te preocupes. Sigue jugando. Ahorita te repones. No, ya no puedo. El resto del dinero que traigo es para meterlo al banco. Es un encargo de mi padre. ¿Y aquí lo traes todo? Sí, lo traigo todo allá. Ay, hermanita. Pensé que te ibas a divertir con él. No, hermanito, no tengo tiempo. Quiero ir a la boutique del pueblo. Llegaron unas botas hermosas. A ver, ustedes dos, desháganse del cuerpo. Escorpión, a este lo van a venir a buscar. Pues escondan la troca y al cuerpo, quémenlo. Y si les preguntan, pues díganles que no vino. Bueno, voy por el dinero. Hola, Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí, Chava? Estoy trabajando. ¿Y no puedes darte una escapadita? Bueno, un ratito nada más. ¿Están tus jefes? No, andan en sus labores. Acompáñame a dar una vueltita, ¿no? Hoy no puedo, Chava, discúlpame. ¿Qué? ¿Te da mucha lata el niño que estás cuidando? No, Tomasito es un amor. Entonces, ¿por qué no puedes venir conmigo? Estoy cuidando a tu enfermito. ¿A uno de los hermanos? Ayer don Gilberto y Calimán. Trajeron a un hombre, muy golpeado, que estaba tirado allá en el monte. A ver, dime, ¿y qué más sabes? Don Rodolfo dijo que van a avisar a la policía. Van a denunciar a los que lo golpearon. ¿Y has hablado con el enfermito? No mucho. Apenas puede moverse el pobre. Me dijo que se llama Felipe. Ya me voy, ya llego a mis patronas. Luego te veo. Ay, mi tío. ¿Y ahora qué chingados quedará? Hola, tío. Claudia, ¿cómo estás? Bien, tío. ¿Qué se le ofrece? Necesito hablar contigo y con Andrés.
¿Los puedo ver mañana en tu rancho? Sí, tío, por supuesto. Esta es su casa, ya sabe. Aquí lo esperamos. Entonces nos vemos. Adiós, tío. ¿Y ahora con qué chingadera nos va a salir este viejo? Hola, Facundo. Aquí me tienes, ¿para qué soy bueno? Gracias por venir, Ricardo. ¿Por qué esa cara? Te mandé llamar porque necesito hablar con alguien. Y el consejo de un buen amigo siempre ayuda. ¿Problemas con tus hijas? No. A veces son un poco rebeldes. Pero nada, fuera de su edad. ¿Tú dirás? Son mis sobrinos. De allá fueron a la casa a buscarme. Y estoy seguro que necesitan dinero. Pues ya oíste a Rodolfo. A él también le están pidiendo. Ellos ya son mayores de edad. Y yo no puedo mandarlos. Además, mis hijas ya se dieron cuenta que abusan de mi confianza. Ese es el problema de las familias. Creemos que por tener la misma sangre hay que cargar con sus problemas. Tus hijas tienen razón en molestarse. Ya no les des ningún centavo. Porque si pierden el rancho, van a querer vivir contigo. ¿Qué? ¿Cómo que van a perder el rancho? ¿Quién te lo dijo? No quise decirte esto, pero hace una semana tu sobrina fue a buscarme. Yo estaba solo. Le abrí porque pensaba que se trataba de ti. ¿Y a qué fue? Quería una fuerte cantidad, que no querían preocuparte. Porque si no pagaban al banco, perdían la propiedad. Debiste habérmelo dicho. Tu sobrina iba en estado de ebriedad. Intentó seducirme. Pero tú sabes que yo amo mucho a mi mujer y no haría algo así. Estás hablando de mi sobrina. Ten mucho cuidado con lo que dices. Discúlpame. Sé que te lo tenía que haber dicho antes. Yo no te mentiría. Tú ya me conoces. Vine a contarte mis cosas y terminé escuchando tu historia. Te estimo, pero tienes que hacer algo antes de que te metan en un serio problema. Tienes razón. Déjame ver qué puedo hacer. Te invito a una paleta. Vamos. Buenas, Tere. Hola, Alma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué vas a llevar? Nada, de hecho solamente paso a saludarte. Me tienes con pendiente, mujer, que no te he visto ni por la iglesia. ¿Te sucede algo? He estado ocupada estos días, he estado tratando de arreglar unos asuntos. Conmigo no tienes que fingir. Dime la verdad, ¿estás enferma? No, gracias a Dios tengo buena salud, pero últimamente no he podido dormir bien. Entonces tu preocupación es grande. ¿Sabes qué, Alma? Te lo voy a decir, porque tengo que contárselo a alguien. ¿Me asustas, mujer? Me han estado extorsionando, me dicen que si no les pago, me van a destrozar la tienda. Eso es muy delicado, tienes que denunciarlos. Tengo miedo. Me dicen que si hablo, me van a cortar la cabeza. ¡Qué gente tan despreciable! Los del Rancho Rodríguez son unos criminales. ¿Te refieres a los hermanos? Ellos mandan a sus achichincles para que me cobren. Estoy aterrada, Alma. Ya no sé qué hacer. Tranquila, ya encontraremos la solución. Y créeme, no soy a la única que se lo están haciendo. Tú no te preocupes. Hablaré con mi esposo. Él sabrá qué hacer. Toma, Tommy, para que te compres algo, ¿eh? Gracias, tía. Ay, qué chiquito te tienen. Por eso es mi favorita. Ay, qué convenenciero eres. Bueno, señora, me voy. Muchas gracias, Margarita, que te vaya bien. Que tenga un bonito día. Igualmente. Mamá, ya se tardaron mis tíos para comer. Felipe les pidió que lo llevaran a Guadalajara con su familia. ¿No lograste convencerlo para que fuera la policía? Tiene miedo y lo entiendo. ¿Cuándo piensas contarle a Facundo? Mañana hablaré con él. A ese señor le salvamos la vida. Si no, ya estuviera bien muerto. Ojalá y se recupere pronto. Las heridas físicas sanarán pronto, pero las del alma, quién sabe. Tiene razón, mamá. Quedó bien traumado el pobre. Ojalá que le vaya bien y que no busque venganza. La venganza es mala, ¿verdad, tía? Sí, Tommy, la venganza es muy mala.
Mira, Pepe, qué bonitas mis botas. ¿A poco no se me ven bien? No sé mucho de eso, pero te ves muy bien. Gracias, Pepe. A mí todo se me ve bien. Ah, hermanito, mira, te compré un sombrero. Ah, muchas gracias, qué espléndida. Era el más caro que encontré en la tienda. Buenas. ¿Y tú dónde andabas? Fui a darme un baño y de paso fui a echar unos tragos con unos amigos. ¿Nos hubieras invitado? Pues con lo que les voy a decir, les va a hacer falta. ¿Y eso por qué? Es que algo salió mal. ¿Cómo que algo salió mal, chava? Ya suéltala, no te andes con rodeos. Felipe está vivo. ¿Qué? Pues el diablo lo resucitó, o no sé, pero está vivo. Y me enteré que los de la Hacienda Castellanos lo rescataron. Malditos. Recuerdo que lo dejamos bien frío cuando lo tiramos. No sé cómo lo rescataron. ¿Pues dónde lo tiraron? Eso es lo de menos. Tenemos que ir a matar a Rodolfo. Él está pensando en llevarlo a denunciarnos. ¿A la policía? Esto ya no me está gustando. Y si nos investigan, se darán cuenta de nuestros otros negocios. ¡Vamos de una vez a matar a esos entrometidos! Y de paso, hacemos el trabajito que habíamos planeado. ¿O tú qué crees, Escorpión? Sí, vamos a su hacienda. Y a ustedes dos, cabrones, no les meto un tiro porque los necesito. Para la próxima, hay que hacer nosotros solos ese trabajito. Porque estos son unos inútiles. Vámonos. Como siempre, María, te luciste con la comida. ¿Qué le pasa, padrino? ¿Fui yo la cocinera? Le aprendiste más bien a tu mamá porque la comida estaba muy sabrosa. ¿Sabrosa? Sabrosa la novia que traigo ahorita. Y mañana me la pienso llevar a Tepatitlán. Ay, padrino, ¿pero cuál de todas? ¿Si a usted no se le quita lo enamorado? Ay, ahijada, la vida hay que disfrutarla. Porque no sabemos cuándo nos va a llevar la calaca. Ay, hermano, ya para, llevas como 3 días disfrutando. Ya párale. No, pues hay que darle duro. Ya no nos queda otra. Aquí tienes tu café, mi amor. Gracias. Pobre de Facundo. Imagínate cuando se entere que los extorsionadores sí son sus sobrinos. Mi amiga está muy desesperada. No haya qué hacer la mujer. Podemos ayudarla, pero es ella la que tiene que presentar la denuncia. Sí, seguiré animándola para que lo haga. No sé qué tienen estos muchachos en la cabeza. Su pobre padre, que en paz descanse, se está retorciendo en la tumba. ¿Te ayudo, mi amor? Gracias. La última vez que lo hiciste, le dejaste algunas piedritas. Te prometo que ahora sí lo limpio bien. Ok. Andamos de suerte. Parece que toda la familia está reunida. ¿Estás seguro que no tienen armas? Claro, mi contacto me dijo que no portan armas. A lo mejor una escopetilla vieja. Tú vigílalos, Andrés. Yo voy a ir a buscar el dinero con Pepe. Por cierto, ¿a dónde lo mandaste? Lo mandé a traer una sorpresita. Pues yo estoy listo. Miren, si se les pasa la mano con los demás, a mí me vale madre. Pero a Rodolfo, me lo dejan a mí. Lo que tú digas, Escorpión. Pues a darle. ¿Se van a quedar a dormir? Yo sí. ¿Y tú, Gilberto? Yo también, estoy cansado para manejar. Como en los viejos tiempos, todos juntos. Así me gusta verlos todos bien unidos. Ya está listo tu carro, Escorpión. Les voy a borrar la sonrisita que se cargan los castellanos. Y a Rodolfo lo voy a desbaratar a golpes.
¿Para qué, hermano? Si aquí traemos con qué quererlos. ¡Vamos! ¡Buenas! ¿Qué les pasa? ¿Por qué entran así a mi casa? ¿Quién chingados abrió la puerta? Nosotros no necesitamos que nos abran la puerta. ¿Dónde está la caja fuerte? No tengo ninguna caja fuerte. Si lo que quieren es dinero, miserables, ahí hay un poco. Pepe, tú entra a buscar por aquel lado, yo por el otro. ¡Escorpión! Ahí te los encargo. ¡Vete, Chavi! ¡Pinche chamaco mocoso! ¡Asesinas, bueno! ¡Peleando con tu propia mano! ¡Es un niño! ¡Métete con uno de tu tamaño! ¡Cuando quieras, aquí estoy yo! Tú cállate, cabrón, que muy pronto se te va a llegar, desgraciado. No encontré nada de valor, Escorpión. Yo nada más, 20,000 mugres pesos. Han de tener todo en el banco. Pues hay que matarlos. Los vamos a matar, pero a mi manera. Pepe, ve a traer el regalito. ¡Órale! ¡Vete! ¡Al granero, al granero! ¡Rodolfo! ¡Vete para acá! ¡Camínale! ¡Ándale! ¡Tanero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Púrale! ¡Rápido! ¡Ándale, ándale! ¡Métete! Pepe, prendele fuego a todas las puertas. Que no quede nada de la hacienda, los castellanos. Ayúdame, Ramón. ¡Ay, hermanito! Ahora sí me sorprendiste. ¿Y qué hacemos con este? Conmigo hagan lo que quieran, pero con familia no se metan, malditos cobardes. Cállate, cabrón. Aquí te vamos a amarrar en la puerta, para que veas morir a toda tu descendencia. Oye, ¿y si mejor lo amarramos en la camioneta y lo arrastramos? No es mala idea. ¿Tú qué dices, Chava? Pues yo opino que lancen una moneda y que su suerte decida. Pues vamos. ¿La hacienda de los castellanos? Esto no se ve bien. Llama a los bomberos. Ahorita le marco a Rodolfo. Sí, ¿qué pasó, Ricardo? Se está quemando el rancho de los castellanos. ¿Qué estás diciendo? Lo estoy viendo. Le marco a Rodolfo y no me contesta. Nos vemos allá. ¡Alma! ¡Alma! ¡Vámonos! Ni modo, Rodolfo. Pues yo gané el volado. Vas a tener que ver morir a tu cochina familia. Hubiera sido más divertido arrastrarte. Pero perdí la apuesta. Y como persona honesta que soy, no lo acepto. ¡Alguien viene! ¡Vámonos! ¡Maldito lárguense, sea! ¡Lárguense, chingar su madre! ¡Ayuda! 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 ¿Qué pasó, Rodolfo? Quitaron. La familia está allá adentro. ¡Vámonos! ¡Sátalo! ¡Sí, mi amor!
Buenas tardes, doña Tere. ¿Qué tal? ¿Qué haciendo? Ay, hola, muchachas. Aquí, mira, lavando los trastes. Qué gusto verlas. Igual a nosotras, doña Tere. ¿Y su padre? Bien, gracias. Allá trabajando con don Rodolfo en las milpas. Ni me recuerden, qué feo. Perder su hogar y de pilón casi los matan. Ya ve, desde lo que le pasó a los castellanos, necesitan ayuda con la siembra. Hay que ser muy desgraciado para actuar así. Imagínate el trauma de todo lo que vio ese pobre niño. Y no han encontrado a los responsables, ¿verdad? Dice mi papá que como todos iban encapuchados, pues no les vieron las caras. ¡Qué tristeza! Bueno, nada más venimos a ver cómo estaba. ¡Que Dios las bendiga! ¡Gracias por la visita! Con permiso. Oye, Rodolfo, ¿y cómo va la milpa? Pues hasta ahorita va muy bien. Creo que vamos a tener muy buen temporal. Tienes una familia muy valiente, Rodolfo. Sobrevivir a un atentado como ese, aún no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Entraron a robar y nomás se llevaron el dinero. ¿Y por qué no las cosas de valor? Y todavía, quemar la hacienda y lastimarlos de esa manera. Qué poca madre de gente. Ya no le des más vueltas, Facundo. Seguimos vivos y punto. Tienes razón. Vente, vamos a descansar un rato. ¿Qué descansar ni qué nada? Vamos a seguir viendo a los otros sembradíos. Vamos. Pásame el agua, Calimán. Con el agua, yo no veo nada. Aquí está, pues que está ciego. Oye, nomás veo lo que me conviene. Perdón, discúlpame por darte lata. No te preocupes, ya me tocará a mí. Ni creas, no te voy a dar chance. Por eso me caes gordo. ¿Gordo? Pues estoy en mi mejor forma. Por cierto, hoy nos quiere ver Rodolfo en la iglesia. Ah, chingado. ¿Y eso para qué? No me dijo, por allí nos espera. Está bien, hay que seguir trabajando. ¿Te ayuden algo? Gracias, Margarita. Estoy bien. ¿Y Tommy? No lo dejes solo. Estaba viendo la tele y se quedó dormido, por eso vine a verte. Oye, ¿sabes a qué hora llega tu mamá? No sé. Creo que fue a la iglesia. ¿Por qué? Tiene cita con el novio, ¿verdad? Pues algo así. Hay un galán que regresó al pueblo y quiere verme. ¿Y es de por aquí? A lo mejor lo conozco. Es Chava, el que trabajaba con los hermanos Rodríguez. Pues me extraña mucho. Oye, ¿y sabes si viene solo Margarita? Pues yo creo que sí. No me dijo nada de que se haya traído a mi suegra. Bueno, siendo así, pues vete y yo me quedo a cuidar a Tommy mientras que espero a mi mamá. Muchas gracias, Lupita. Aquí estamos, Rodolfo. ¿De qué se trata? Les tengo buenas noticias. No me digas que ya encontraste a esos desgraciados. Yo no. ¿Se acuerdan de Felipe? Sí, claro. ¿Qué hay con él? Me llamó y me dijo que vio a Claudia allá por Guadalajara. ¿Y los otros qué? Por lo menos deben de andar cercas, porque ellos nunca se separan. Vamos por ellos. Tranquilos, Felipe nos va a mantener al tanto. ¿Tú crees que se atrevan a regresar al pueblo? Esos son capaces de todo. Nosotros hay que estar bien preparados para nuestra venganza. Ya me hiciste el día. Hoy me voy de fiesta. Esto hay que celebrarlo. Con un buen tequila y una buena chava. No cantes victoria todavía, Gilberto. Y a todo esto, ¿por qué no nos lo dijiste en la casa? ¿Y por qué aquí en la iglesia? Es que pienso pedirle perdón a la Virgen por lo que vamos a hacer. Si es por eso, te acompañamos, carnal.
Aquí tienes. Gracias. ¿Todo bien? Sí, mi amor. Bueno, te dejo, que Tere me espera. ¿Ya no ha tenido problemas? No, desde que desaparecieron los sobrinos de Facundo, está tranquila. Insisto en que se me hace raro que dejaran el pueblo al siguiente día del atentado de los castellanos. Quítate eso de la cabeza. Ya te he dicho que si hubieran sido ellos, los habrían reconocido hasta con pasamontañas. Pues a lo mejor tienes razón. Bueno, te dejo, nos vemos más tarde. Nos vemos. ¿Qué, no les dijiste la hora? Sí, quedaron de estar aquí. Par de estúpidos. Siento que no fue buena idea el haber regresado. Ni fue para tanto. Esos malditos siguen vivos. Ni quemarlos pudieron hacerlo bien. Estamos sin ningún centavo, Ramón. Tenemos que conseguir dinero como sea. Esta idea que traemos es muy buena. Mi tío da la vida por sus hijas. La secuestramos. Máximo en un par de días, mi tío suelta el dinero. No creo que las vayas a poner tanto. Cobramos la recompensa, les doy su parte y cada quien por su lado. Ya estamos aquí. ¿Para qué somos buenos? ¿Están seguros que nadie los siguió? Por su culpa casi nos atrapa la policía. Y todo porque no saben hacer bien las cosas. No, nadie nos siguió. Bueno. Díganme, ¿qué hay que hacer? Y eso fue lo que me contó Margarita. Por lo que nos contaste, Lupita, esos criminales siguen juntos. Y Margarita no sabe si Chuy vino para quedarse. Y esos desgraciados se vinieron a hacer algo malo aquí. Sí, Felipe, dime. Aquí te esperamos para que nos expliques. ¿Qué te dijo, Felipe? Que esos desgraciados de los Rodríguez quieren secuestrar a sus propias primas. No tienen perdón de Dios. Esa gente ni lo conoce, hija. Es tiempo que Facundo sepa la verdad. Y platicarle todo, porque ocupamos de su ayuda. Mañana lo visitaremos a primera hora. No creo que lo tome con calma. Como tú digas, Rodolfo. Estoy intrigado, ¿qué es lo que pasa? Es un tema delicado, no le va a gustar a Facundo. Van a estar el apoyo de un buen amigo como tú. No pongas esa cara, ya se enterará. Vamos. Vámonos. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. Necesitamos platicar contigo. Bien. No sabía que vinieras, Gilberto. Pensé que era algo de la tequilera. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días, señoritas. ¿De qué se trata, Nino? Ustedes tres las atrapan. Si se les ponen al tiro, las desmayan de un golpe. Pero que no se les pase la mano, idiotas. Las suben al auto y las llevan a la casa de seguridad. Han comido escorpión. ¿Y si nos reconocen? ¿Qué importa? Ellas saben que trabajan para nosotros. Ustedes tendrán que cuidarlas mientras que Claudia y yo hacemos el trabajo de inteligencia. No estoy de acuerdo. Ustedes como trabajadores... obedezcan a sus reyes, sin hacerla de pedo. ¡Ya váyanse! A ver si no la riegan estos inútiles. No, hombre, hermanita. En cuanto tengamos la lana, les damos un balazo a los cabrones. ¿A poco creyeron que íbamos a repartir las ganancias en partes iguales? Gente confiada de esa y mucha, hermana. Ya me tienen hasta la madre estos hermanitos. A mí también. Los aguanto nomás porque me prometen una buena lana. Con lo del rescate, me voy a comprar una tejana bien chingona. ¿Y por qué no mejor te compras una troca del año? No sé si me alcance con mi parte. Es más, en cuanto acabemos ese trabajito, ¿por qué no nos deshacemos de estos cabrones? Yo sí le entro. Yo también. Bueno, ya estuvo de tanta platicadera. Vamos por las primitas. Es más... aprovechando el tiempo, nos divertimos un ratito con ellas.
Sí, Gilberto. Acaban de salir de la iglesia. Sí, la sigo de discreción. Ya se tardaron, ¿no? Tranquila, hermana. Ya vendrán las primitas. Se me quedó otro rato más confesándose. Pero ya vendrán. Puede ser. ¿Quieres un trago? Pues, ¿por qué no? ¡Quietos! ¡No se muevan! Gustan verlos, compañeros. Felipe, vaya, vaya. ¿Qué haces por acá? Amigo, tú sabes que nosotros no quisimos hacerte daño. Solo cumplíamos órdenes. ¿Dónde están tus patrones? Si se los decimos, ¿los dejan ir? ¡No tienen vergüenza! Ricardo, llévate a mis hijas y tú te haces cargo hasta que pase todo esto. No tengas pendiente, mi esposa y yo cuidaremos de ellas. ¡Calimán! Vámonos, papá. No, mis hijas. Ustedes fueron muy valientes. Y ahora a mí me toca enfrentarme a estos cabrones de mis sobrinos. Vamos, muchachas. Cuídate mucho, papá. No fue idea nuestra. Nos ordenaron los hermanos Rodríguez. Ya cállense, malditos. Van a pagar todo lo que hicieron, pinche bola de ratas. Ay, Rodolfo, no es para tantos. Si siguen vivos. Tú dirás, Rodolfo, ¿cuál quieres? A los que quieren, es a nuestros jefes. Nosotros sabemos dónde están. Habla pues, cabrón. Nos están esperando en el puente de los Castellanos. Suéltenme y yo los llevo. ¿Crees que somos idiotas? Nadie te va a soltar. No tengan piedad de ellos. Vamos a matar a estas ratas, ya no las ocupamos. Tú eres de nosotros, ¿por qué no te vienes de este lado? Yo no soy santo de nadie. Además, este es problemita suyo. No sean cobardes. ¡Ya déjenos ir! Ya saben dónde está Claudia y el escorpión. Lo que hicieron no tiene perdón de Dios. Nos quisieron quemar vivos. Yo no puedo ser su cómplice. Váyanse tranquilos. Ustedes ya hicieron suficiente. Rodolfo y yo nos encargamos de todo. Tú y yo le seguimos. Llévatelas para la casa. Ha sido demasiada impresión. ¡Márcales de nuevo! Ya te dije que les marqué y no contestan. No sé cómo pudimos confiar en ellos. ¿Y ahora qué hacemos? Déjamelo, pienso. ¡Quieto!
¿Ahora eres el perro de estos? Debimos haberte volado los sesos. Todavía no puedo creerlo. Tío, ¿qué haces aquí? Todo lo que te hayan dicho son mentiras, tío. Mi familia está muy afectada por lo que nos hicieron. Tío, haz algo. Aquí tu sobrina también participó, para que veas qué clase de alacrán tienes. Y no voy a negarlo. Estamos hasta la madre de tu maldita familia. Mi padre te sacó de muerto de hambre. Te hiciste rico gracias a él. Son unos malagradecidos. Mi padre ya no está. Pero a nosotros deberían pagarnos el favor. Deberían estar muertos. A ti lo que te hace falta es un escarmiento. Y te lo vamos a dar. Para eso está su hermano. Para que responda por ella. ¿Cómo me gustaría despellejarlos? Uno a uno. No saben lo que dicen. Aquí Rodolfo y su familia le ayudaron a mi hermano a que lo sacara adelante, cabrones. Y ustedes lo destruyeron poco a poco. Tú no te metas, tío. Que no me meta, cabrones. Si quisieron secuestrar a mis propias hijas. ¡Tu propia familia! Lo siento por mi hermano. Que no ha de poder descansar en paz. ¡Suéltennos! ¡Y lo hablamos! Ya no hay nada que hablar. Y que Dios los perdone. ¿Qué nos van a hacer? No lo sé, pero no se preocupen. Ahorita a lo mejor lo echamos en un volado. Nunca debieron haberse metido con la familia Castellanos. ¿Qué crees? Perdí el volado, pero ya no te voy a arrastrar con la camioneta. Mis hijas, vámonos, que vamos a llegar tarde. ¿Tarde para qué, papá? Si es una fiesta. Pues sí, pero es que le dije a Rodolfo que íbamos a llegar a las 5 y miren qué hora son ya. Ya no te estreses, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo nos vemos? Ay, hermosas, pero ya vámonos. Gracias, don Rodolfo, por invitarme al cumpleaños de Tommy. Al contrario, gracias por acompañarnos. ¿Y Facundo a qué horas llega? No ha de tardar, más que re huevo en llaves.
A ver, muchachonas, aquí les traigo un refresco. Gracias, gracias, padrino. ¿Y cómo me miro hoy? Uy, muy guapo, como siempre. Pero fíjate que acaba de llegar una de mis exnovias y necesito ya reconquistarla. Es que está re guapa la condenada. Ay, padrino, ¿usted no cambia? Con permiso, señoritas. Ahí nos miramos. Uy, así volviera mi chava. Ya ni por el cambio volvió. Ay, Margarita, ya mejor olvídate de tu galán. Platícame por el vestido que viste el otro día en la tienda. Está hermoso. Nomás que me pague tu mamá y me lo voy a comprar. Pues me dices si nos vamos. Ya está. Salud. Salud. Muchas gracias, Mari. Calimán, gusto saludarlos. Igualmente. Buenas, buenas. ¿Llegamos a tiempo? Sí, es apenas comienza. Con permiso, ¿eh? Ahorita vengo. Hola, muchachas. Hola. Hola. Me da gusto ver que te estés recuperando del susto. Sí, fíjate, no es para menos. Pudimos haber muerto quemados. Ay, no, ni Dios lo quiera. No. Oye, ¿y no invitaste a Carlos? No, no pudo venir. Le tocó trabajar, ¿tú crees? Me da gusto verte contento. Me dolió mucho lo de mis sobrinos, pero la vida hay que seguirla. Así es, amigo. Y la noticia de que nuestro tequila ya está listo para exportarlo a otros países, pues me levantó el ánimo. Todo trabajo rinde frutos y nosotros ya estamos cosechando. Pues, salud por eso. Salud. Sé que te lo hemos agradecido muchas veces, Facundo, pero sin tu ayuda no hubiéramos podido hacer nada. Ahora estamos tranquilos. Fue difícil para ti. Miren, yo no soy nadie para juzgar, pero Dios sabe lo que hace. Creo que fue una venganza justa. Hay que olvidarnos de cosas tristes. ¿Qué les parece si Ricardo nos canta una canción? Con mucho gusto. Sí, mi amor, canta la última que compusiste. Claro que sí, y va para todos ustedes. Caíste. Yo muchas veces te rogué que me quisieras y te reías platicando a tus amigas. De pura burla te servían mis tristes penas, que tú conmigo ni a la esquina tú salías. Y ya lo ves como el destino se nos cambia. Yo sin pensarlo tú solita me llegaste. Juro por esta que yo ya no te esperaba. Si es que me quieres, ahora tienes que rogarme. Chiquitita, y aunque me ruegues, no vuelvo contigo. Dichos tus desprecios, poquito a poco estás pagando lo que hiciste. Tú te burlaste día con día de mi cariño y poco a poco en mis redes tú caíste. Yo muchas veces te rogué que me quisieras y te reías platicando a tus amigas. De pura burla te servían mis tristes penas, que tú conmigo ni a la esquina tú salías. Y ya lo ves como el destino se nos cambia. Yo sin pensarlo
mano tú solita me llegaste. Juro por esta que yo ya no te esperaba. Si es que me quieres, ahora tienes que rogarme. Josefina, que eres mía. Somos primos, Tommy. Tu papá y mi papá eran hermanos. Que la chingada. ¿Por qué? Es que quería que fuera mi novia. Ay, qué lindo. ¿No tienes una amiga que me presentes? Claro que sí, yo te la presento.